El juez y su consejera. Había una vez una niña que tenía fama de ser muy astuta y sabia, y un juez la quiso poner a prueba. Le dio 3 racimos de uvas a su padre y le dijo que los llevara a su hija para que de ellos extrajese 300 litros de vino para el día siguiente. El pobre hombre volvió a casa abatido, decepcionado y triste, pero su hija lo alentó. Le dio 3 maderas y le dijo que las diese al juez y le pidiese que con ellas le hiciese una prensa para poder prensar los 3 racimos de uvas. Así se lo explicó a la mañana siguiente el hombre al juez, y éste, viendo que la niña era más espabilada de lo que se pensaba, le propuso otra prueba y, dándole un tocino, le dijo que su hija debía prepararle un jamón para poder desayunar al día siguiente. El hombre volvió aún más desanimado a su casa, pero su hija nuevamente lo animó y, dándole una bellota, le dijo que le pidiera al juez que la plantase para que la encina pudiese producir las suficientes bellotas para dar de comer al tocino. A la mañana siguiente el juez quedó admirado de la respuesta y, prendido de ella por su agudeza, la pidió en matrimonio. Una vez casados, le hizo prometer que nunca se metería en asuntos de justicia. Así fue durante un año, pero un día que el juez estaba ausente, ella resolvió un caso. Al volver, su marido se enfadó muchísimo porque ella había roto la promesa, ya que pensaba que a partir de aquel momento la gente pensaría que su mujer era mejor juez que él. Le mandó irse de casa y que se llevase lo que ella más quisiera. La mujer, ingeniosa como ella misma, puso un somnífero en la bebida del marido. Preparó un carruaje y se fue a casa de su padre. Una vez allí, puso a su marido en la cama, se sentó a su lado y esperó a que despertase. Una vez despierto, el juez, su marido, le preguntó que cómo era que estaban en casa de su suegro, y ella le respondió que recordara que le dijo que se fuese de casa llevándose lo que más quería. Ella lo había escogido a él. El juez quedó admirado nuevamente de la astucia de su mujer. Y a partir de aquel día, el juez tuvo como consejero a su propia mujer, y ambos fueron considerados pronto como 2 sabios dignos de admirar. Y cuento contado, ya se ha terminado.